Mr. Carlos Perez of Elastic People made a suggestion. You know, why not record an orchestra to this? You know, it's shit. It's anybody's dream, you know? Here it is. You sampling orchestras, you sampling strings, you playing strings. This is what you're trying to emulate. Set out to make a movie. Now, when you set out to make a movie, you never think that you're gonna end up in London recording the London Symphony Orchestra. The Symphony records, they recorded Star Wars, they had Lord of the Rings, and all these movies that you've watched. And here's the same orchestra that played in those movies. Here we are, these Puerto Rican cats, right? We out there trying to do something that ain't never been done. Aquí el estudio que vamos a grabar. We're making history. The London Symphony Orchestra has never recorded a hip-hop track. Listening to the words that he spoke, to the phrases that he said, to the pain in his heart. When I heard the lyrics that were there for Echo to work with, and it was something very serious. It was nothing lightly to be taken, lightly to be considered. Keep adding and building, and we sat down, Echo and myself, with a very talented keyboardist who helped us compose and arrange by the name of Eddie Montilla. Diesel came in with an idea for the drums, and it was just, yeah, that was it. You know, that's what we need right there. Aquí tenemos la hoja donde aparecen todos los músicos con cada cara, con el micrófono asignado a cada uno. El título lo dice todo. Tempo London Symphony Orchestra. Something changes in the harmonies that would indicate it's right. This is the guy you gotta ask. Oh, ask this guy. So let's play it. Let's listen to it. 31 and then 2 bars later. Okay, so you mind? Yeah, thanks. All right, no problem. Thank you very much. Okay. In the part, this is correct. This is correct. Not here is not correct. In the actual song, this instrument, yeah. The part is correct. The part is correct, yes. Fine. Okay. But phrasing, you want us to phrase it, bowing and phrasing, we do it or not? Yes. We do it. Okay. And then also a few questions. The trumpet here is, can we play octave lower? Too high for trumpet. Esta pieza fue una pieza que se creó con mucho sentimiento de parte mía, porque de verdad que me tocó al corazón todo sobre la historia de Tempo. Todo esto empezó cuando el productor Echo me pidió que hiciera una música sinfónica, una música orquestral. Bueno,
bajo una entrevista que se hizo con Tempo. Y bueno, pues hice la música con los teclados para darle una idea de lo que yo sentía. Medio entre lo que hizo Eddie en la música y esta gente tocándolo. No, desde el primer momento de que escuché así lo que escribió Eddie, es increíble porque en la, la forma como él lo utilizó, como captó la idea así de el arreglo tan bello y con tanto así recurso armónico que utilizó, sin duda es una gran obra. Y yo, I mean, from the first note, when you can hear them coming in and you see the musicians walking in and setting themselves up and getting everything ready, and man, that you could just feel it in the air, everything last minute, like normal. Any other way would be uncivilized, it wouldn't be right, you know what I mean? And they started to play.
orquesta por primera vez escuchó esa música, de verdad que todo el mundo sintió el mensaje de todo esto. It was something real crazy, man. The vibes was amazing. It ends up being what it is, man. De Tempo, desde la cárcel, nos consiguió en Inglaterra. ¿Está oyendo, verdad? ¿Está oyendo, verdad? Crudo, estamos grabando. Esto es otro viaje. Pero tranquilo, que esto va a quedar bien, hijo de puta. Yo no sé ni qué iba a decirte, porque esto es, no sé, es verdad, impresionante. Sí, no, estamos aquí por ti, cabrón. Todavía no estamos conscientes que estamos al otro lado del mundo, pero cuando salimos a la calle, que los carros vienen al revés y que la gente no nos entiende. Nacho, papi, esto es otro viaje. Voy a poner la toma. Y Eddie Montilla, que fue el que hizo la música, ¿tú has hablado con él alguna vez? Déjame hablar con él, que este es el tipo que hizo toda la música, el arreglo, y que lo consiguió para hacer esto. Él está al frente mío, pero voy a poner. Tempo, mi hermano, estamos aquí pensando en ti, brother, ¿oíste? Y estamos aquí haciendo todo esto para representar. No, olvídate de eso, que estamos aquí por ti y esto todo está saliendo para ti y por la causa tuya, mi hermano, ¿sabes? Aunque no te conozco, pero te conozco sin conocerte. Y nos vamos a conocer personalmente, en persona, muy pronto. Si Dios quiere, brother. Sigue aguantando ahí, brother, que estamos aquí por ti. Aquí te voy a poner hasta un abrazo. Ay, mi hermano. Bye. That? I don't think so, but it just happened that way, so we set to make history.